De ellos del primer equipo y en el que un día más podemos ver por segundo día consecutivo una buena noticia, la presencia de Rafael Barán formando parte del grupo. Recordemos que este viernes entrenaba parte junto a sus compañeros y la otra parte del entrenamiento la hacía con ejercicios específicos y por tercer día consecutivo también sobre el césped a las órdenes del técnico francés Gareth Bale, el futbolista galés que está entrenando con todos ellos y que forma parte también de estos primeros ejercicios. Van a terminar de preparar con este entrenamiento el clásico contra el Barça. Será tan solo la primera de las dos citas. Hay que recordar también que tenemos en el día de hoy con la primera plantilla en la Ciudad Real Madrid, porque la siguiente será la rueda de prensa de Zinedine Zidane. Pues son dos muy buenas noticias, Alfonso. Miguel Palencia, José Luis Poblador, muy buenas a los dos. Vamos a comentar con vosotros este entrenamiento. Palencia, tú que has vivido entrenamientos en días de previa muy importantes, partidos muy importantes del Real Madrid, ¿hoy qué tiene de especial este entrenamiento, por ejemplo? Hombre, de especial, evidentemente, que te enfrentas al, por decir, al eterno rival, es un clásico, con lo cual muchas veces no importa lo que hayas hecho en el pasado, en la liga. Evidentemente, para el futuro más cercano sí, pero cuando llega ese tipo de partidos da igual que uno esté mejor, que uno esté peor. En este caso, que le hayan eliminado al Barça de la Champions, pues es susceptible de pensar que está más flojo, pero es muy fácil el aliciente. Muy fácil, es juegas contra el mejor de la liga, que es el Real Madrid, y quiere el Barça meterse, digamos, se ha eliminado de la Champions y quiere meterse, con lo cual el partido, y hoy por ejemplo ya estás pensando en el clásico, ya estás metido dentro del clásico, pese a que bueno, te lo estás pasando bien, pero ya el último día de entrenamiento y más cuando es un clásico, ya estás respirando el césped del Bernabéu, eso es lo importante. Y estas dos buenísimas noticias que nos contaba Alfonso Torres Pobla, vemos en imagen a Gareth Bale iniciando el entrenamiento con el resto de sus compañeros, también veíamos a Rafael Varane. Sí, a mí me alegra muchísimo por los dos, dos jugadores que han tenido mala suerte con las lesiones, dos jugadores que además, cuando se lesionan, estaban rindiendo a un 200%, y me alegro por ellos porque les veo entrenar con vistas al partido, luego Zinedine Zidane decidirá si están para el partido o no están en la convocatoria, pero les veo entrenar para el partido más importante del año en lo que a la Liga se refiere, porque si el Real Madrid gana al Barça, yo creo que la Liga es suya, y por supuesto para lo que viene después de ese clásico, ¿no? Que es pelear por ser de nuevo los mejores de Europa y cumplir con o batir una marca que nadie ha conseguido, ganar dos Champions consecutivas, ¿no? Entonces, bueno, me alegro por ellos porque van a ser dos jugadores que yo tengo claro que van a dar mucho de qué hablar de aquí al final del campeonato y de los campeonatos. Mañana es un día especial, mañana es un día grande, mañana es un partido, pues el partido podríamos decir del fin de semana a nivel mundial. Por eso, desde las 9 de la mañana vamos a arrancar una programación especial desde el Santiago Bernabéu. Vamos a estar a pie de campo para contaros a todos los madridistas todo lo que se refiere al partido, todo lo que se refiere a nuestro equipo. Vamos a estar al lado de ellos durante todo el día, así que mañana a partir de las 9 de la mañana en directo hay que poner la tele, hay que poner Real Madrid Televisión para un partido al que, Alfonso, el Real Madrid llega como líder claro de la primera división, como líder indiscutible, además con números de campeón. Con números, Victorio, espectaculares, números que nos están dejando todos estos jugadores que en el día de hoy tenemos la oportunidad de ver sobre el terreno de juego. Números que, por ejemplo, como tú dices, le hacen líder con 31 partidos, recordemos, uno menos que el resto de sus equipos perseguidores, con 23 victorias, 6 empates y tan solo 2 derrotas, con 82 goles a favor y con una ventaja ahora mismo, a pesar de tener un partido menos, de 3 puntos respecto al FC Barcelona, con el que se consigue sumar un punto en la primera vuelta con aquel cabezazo, con aquel gol de Sergio Ramos, nuestro capitán, que sigue dejando también su sello en los clásicos contra el FC Barcelona, siendo además el jugador de la actual plantilla que más clásicos ha disputado, hasta un total de 33, y además habiéndoles marcado 4 goles de cabeza al FC Barcelona en el Campeonato Nacional de Liga, más que a ningún otro equipo en la competición. Son números de equipo, números individuales también en este caso del capitán, y más números de equipo los que podemos destacar, porque hay que recordar que son ya 55 partidos los que se lleva marcando de manera consecutiva, y además hay que añadir, eso es entre todas las competiciones, que en el Campeonato Nacional de Liga se lleva marcando también en los últimos 43. 43 partidos seguidos, qué auténtica brutalidad, ¿verdad, Pobla? 55 partidos seguidos marcando, son cifras que tardaremos mucho en volver a verla, ¿verdad? Sí, sí, claro, no, son marcas que se quedan para lustros y lustros, ¿no? Es decir, bueno, es el arma del Real Madrid, es decir,
ante una cita importante, ante un partido importante, ante un rival importante, tú sabes que el Real Madrid siempre marca y que lleva casi 60 partidos consecutivos marcando goles, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que... Claro, porque mañana la gente que tiene el Bernabéu, ¿qué va? Primero, a ver a su equipo ganar. Segundo, a ver a su equipo marcar. Claro, y es que van, yo creo que cambian un poco el orden de los factores, ¿no? Es decir, sabe que su equipo va a marcar. Va a verle marcar y, por tanto, un equipo que marca tiene muchísimas posibilidades de conseguir la victoria, ¿no? Y es que es algo que el Real Madrid, el que siempre marque, le permite estar, por ejemplo, en semifinales de la Champions. Y el que sabe lo que es marcar al FC Barcelona también, nos comentaba anteriormente Alfonso los datos de Sergio Ramos, es también Alfonso Cristiano Ronaldo, ¿eh? 16. En 16 ocasiones lo ha hecho Victorio, hasta en 16 goles le ha marcado Cristiano al FC Barcelona en los clásicos que ha disputado entre todas las competiciones. Y además hay que destacar que le ha marcado 5 goles en los clásicos que además ha jugado en el Estadio Santiago Bernabéu. Partido que le llega a Cristiano después de que esta semana consiga su hat-trick en los cuartos de final de la Champions contra el Bayern de Múnich, de que sume ya 101 goles en Champions, esos 100 en la fase de grupos y en las eliminatorias, y ese gol en la fase clasificatoria, 103 suma ya en total en competiciones europeas. Así le llega a Cristiano con esos números, no solo contra el Barcelona, sino también entre todas las competiciones, y haciendo de nuevo historia, escribiendo la historia del fútbol, el futbolista portugués, que le llega en ese gran momento del partido contra el FC Barcelona. Los números son espectaculares, esos 16 goles que le convierten en uno de los máximos goleadores, también de los tres máximos goleadores de la historia de los clásicos, a Cristiano Ronaldo, del que podemos disfrutar un día más en el entrenamiento en la Ciudad Real Madrid. Ahí lo tenemos, en imagen a Cristiano Ronaldo al lado de Casemiro, al lado de Luka Modric. Lo bueno que tiene Cristiano, Palencia, es que si hiciésemos un programa solo de datos de Cristiano, datos espectaculares, podríamos estar hasta dentro de 15 días perfectamente. Pero fíjate, los últimos 15 partidos ante el Barça le ha marcado 12 goles, prácticamente esa media de gol por partido que lleva él con el Real Madrid. Sí, y es lo que quería apuntar antes, del Real Madrid, en este caso de Cristiano Ronaldo, que no solamente el madridismo va a ver ganar a su equipo, quiere ver goles, evidentemente, es que el equipo rival sabe que el Real Madrid va a meter gol. Entonces, eso para el equipo rival es un hándicap, porque tiene que defender el doble y porque ellos tienen que hacer gol, tienen que ser también muy ofensivos. Entonces, y lo hemos dicho aquí, si hay con Cristiano Ronaldo en el 11 titular, hay veces que está mejor, hay veces que está peor, pero siempre te garantiza gol, siempre te garantiza que si él no mete gol o no recibe el balón es porque tiene mínimo dos futbolistas, con lo cual crea huecos. Entonces, siempre que Cristiano Ronaldo esté en el campo, es síntoma de buen augurio para el equipo, por eso, por los goles, por los pases y porque siempre se lleva a más de un futbolista con él. Y la locura de Cristiano Ronaldo en torno a los números es que siempre cambian, ¿eh? Cristiano Ronaldo tiene esos números, pero ¿dónde va a poner la cifra? No cuando se retire, sino la semana que viene. Es decir, es un jugador que además yo lo encuentro en un momento muy bueno de la temporada, tremendamente bueno, golea, pero también está muy metido en el equipo, y como dice Palencia, si no golea, otros marcan porque él hace su trabajo, si ¿no? Asistente, goleador, muy metido también en tareas defensivas. Un gran momento. Digo que, Paula, si a ti hace 10 años te dicen que un jugador del Real Madrid le va a marcar 5 goles en una eliminatoria al Bayern de Múnich entre la ida y la vuelta, ¿qué le dices? ¿Que no, es una auténtica bestialidad? Es una bestialidad, ¿no? O sea, fíjate que el Real Madrid siempre ha tenido grandísimos jugadores, pero esa marca... Es contra el Bayern, ¿eh? Esa marca es para los elegidos, ¿no? Y los elegidos son 3 en la historia del Real Madrid, ¿no? Y el último en esa historia es Cristiano Ronaldo. No, es una bestialidad, una brutalidad, y que nadie consigue, salvo que se llame Cristiano Ronaldo, ¿no? Hacerle sacar de la eliminatoria, sacar de unas semifinales de la Champions a base de goles a un equipo como el Bayern de Múnich. Vemos a la izquierda de Cristiano Ronaldo, Alfonso, a Karim Benzema, un Karim que también tiene buenos registros, muy buenos registros ante el FC Barcelona.
Hay muchos futbolistas de los que Vitorio podemos hablar de grandes registros, pero como tú dices, Karim Benzema es uno de ellos, que, del que hay que destacar no solo los números contra el Fútbol Club Barcelona, de los que hablamos ahora mismo, sino que, por ejemplo, hay que recordar que esta semana en Champions consigue también su victoria número 50 en la máxima competición continental con el Real Madrid. Contra el Fútbol Club Barcelona, ¿qué le pasa a Karim Benzema? Pues que ha marcado 5 goles en los últimos 5 clásicos ligueros que ha disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, que esta temporada además acumula 40 partidos, que ha hecho 17 goles, 9 de ellos en el Campeonato Nacional de Liga, y que este fin de semana puede seguir también ampliando sus números como futbolista del Real Madrid, porque Karim Benzema es uno de los futbolistas que, como veis, con esos números también está de dulce contra el conjunto azulgrana, que mañana visita el Estadio Santiago Bernabéu. De Karim Benzema también podemos decir que mañana puede jugar su partido de Liga 240 con la camiseta del Real Madrid. Vaya cifras también de Benzema. Sí, además... Ula. Además, te veo sonreír cuando lo vemos, porque es que está en muy buen momento. Sí, no, y porque además Benzema le ha tomado desde, creo que cuando llegó al Real Madrid, la medida al Barça. Es un jugador que ante el Barça, si siempre está en una línea maravillosa, ante el FC Barcelona, es un jugador que marca diferencias. Igual que recordamos a Cristiano Ronaldo marcándole goles al Barça, bueno, pues, que serán para los restos, efectivamente. Aquí, allí. Igual que recordamos a Gareth Bale hacer uno de los mejores goles que he visto yo en mi vida al Barça, sí que a Benzema le recuerdo unas actuaciones absolutamente de crack ante el equipo catalán. Además, hay una actuación. O sea, si Benzema uh-huh. Está bien, no tiene ningún problema, si juega como juega Benzema ante el FC Barcelona, el Real Madrid va a ganarla. Yo creo que hay una jugada que define lo que es perfectamente Karim Benzema, precisamente ante el FC Barcelona, que es aquel taconazo que le pone a Cristiano Ronaldo en el Camp Nou. Sí, ese tacón que solo se le ocurre a él. La tranquilidad que tiene jugando, la tranquilidad que también le permite hacer ese tipo de jugadas, ese tipo de movimientos. Siempre decimos que los que juegan alrededor de Karim Benzema juegan mejor, pero es por la calidad que tiene este futbolista, cómo recibe el balón, cómo orienta, cómo también crea huecos para sus compañeros. Entonces es un futbolista que cuando está bien, y ahora mismo está finísimo, en un estado de forma fenomenal, con lo cual estoy de acuerdo con Pobla, si Karim Benzema en la punta de ataque está como nosotros le queremos ver, se va a llevar siempre, claro, ¿no? Claro, pero bueno, que siempre los futbolistas tienen altibajos, pero porque es normal. Pero yo creo que llega en un momento de forma espectacular para poder afrontar este último tramo, y en este caso es que te estás jugando. Vamos a ver, si el Real Madrid pierde no pasa nada porque tiene un colchón, pero claro, realmente si gana es que la Liga se la puede meter en el bolsillo, con lo cual es un momento muy especial el de mañana. Intento explicarme mejor. Sin golear, Benzema es el jugador que más problemas le crea al Barça. En los partidos que ha jugado ante el FC Barcelona ha sido el jugador que más problemas le ha creado. Es muy complicado de defender, sí, claro, tal y como juega Karim. ¿Pero sabes por qué? Porque se sale de su zona de confort, de su zona de delantero, que es más o menos de área. Es verdad que gracias a Karim Benzema, ese concepto de 9 puro se ha cambiado. Esta misma temporada en el Nou Camp dio un recital. Va a la banda, va de media punta, completo, incluso. Yo le hemos visto muchas veces ir al medio centro a recibir el balón. Sí, delantero centro, claro. Un delantero centro con la calidad que tiene Benzema, pues lo puede hacer. Alfonso Torres, estamos viendo estos últimos minutos finales, esta parte del entrenamiento abierto para la prensa. Cuéntanos, ¿cuál es la agenda que tiene nuestro equipo para hoy y sobre todo para mañana, día de partido? La agenda que tiene nuestro equipo, la próxima cita, como tenemos que recordar, Victorio, pasa la siguiente cita también por la Ciudad Real de Madrid, porque hay que recordar que también durante la mañana de hoy vamos a asistir aquí en la previa de este clásico a la rueda de prensa de Zinedine Zidane, de nuestro entrenador, y que nadie se le olvide que, como siempre, la vamos a ver en directo Real Madrid Televisión. También será una previa de clásico en la que estaremos muy pendientes de los futbolistas que queden convocados por Zinedine Zidane para ese partido contra el FC Barcelona, y será mañana antes de ese partido cuando ya queden concentrados aquí en la Ciudad Real Madrid, coman todos juntos, pasen las horas previas y posteriormente pues ya les veamos salir hacia el Estadio Santiago Bernabéu para el partido que será además el tercer clásico de Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid. Hasta el momento, una victoria en el Camp Nou y un empate, el que cosecha esta temporada en el Camp Nou. Buenos números de Zinedine Zidane, de nuestro entrenador, que como jugador fue capaz de jugar hasta 11 clásicos y marcó 3 goles. El de mañana será su tercer clásico como entrenador en el banquillo del Real Madrid. Y además algunos goles, ¿verdad?, icónicos, Pobla, como aquel, por ejemplo, en el Camp Nou.
Sí. Ya vaselina, ¿verdad? Fíjate, es que estábamos hablando hace unos segundos de Benzema y hablamos de su entrenador, ¿no? Pues prácticamente lo que he dicho de Benzema, futbolísticamente hablando, me valdría para recordar al Zinedine Zidane futbolista y jugando contra el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Es un está para jugar, ¿eh? Igual de fino. Sí. Pero yo me fijo en una cosa, por ejemplo, en esa sonrisa que, por ejemplo, ahora mismo tiene el equipo. ¿Cómo los tiene enchufado a todos? Pero sí, también pero el buen ambiente que reina, yo ahí, que eso también es mérito del entrenador. Teniendo a Valencia, a mí me encanta aprender y si puedo aprender algo todos los días, mejor, ¿no? Teniendo aquí a Valencia, a mí me gustaría que... Hemos empezado un poco el programa con esa pregunta. Yo creo que ellos ahora mismo lo están pensando, Palencia. No estaríais pensando y tú no estabas pensando en el partido de mañana, ¿no? Yo creo que ahí el equipo, no sé si es así o no, se abstrae un poco de todo el ruido de alrededor y yo creo que ahí estáis, bueno, pues de un poco de cachondeo. ¿Sabes lo que pasa? Que el día antes... De sonrisa... El día antes es un entrenamiento un poquito más liviano, es un poquito más de divertirse, es un poquito más de activar las fibras, un poquito más de rapidez, de tener sensaciones para el día siguiente. Es verdad que estás muy distraído porque el entrenamiento es muy divertido. Nosotros estamos viéndole reírse ahí. Claro, hay que ahí vacile. Eso es. Pues...